Para empezar, uno llegando a un pueblo, tiene que empezar a tocar al tiro, apenas llegó, con el canto ese de campos naturales. ¿Lo han escuchado tú? Es de campos naturales, déjanos pasar. Campos naturales, déjanos pasar. Porque ya llegamos a nuestro destino. Porque ya llegamos a nuestro destino. Y ahí siempre acá. Eso. Son las grabaciones de los cassettes. Sí, el cassette que tengo yo, incluso ahí está el baile, que ahí está el completo con baile. Era una presentación que hubo de Regreso de las Peñas, que se hace en la Bajada de Altar. Lo hacíamos nosotros antes, en esos tiempos, en la plaza que estaba al frente. Ahí se hacía esa parte religiosa. Y ahí grabé yo todas las canciones, las marchas. Ahí salen varios, unos guainitos antiguos, que la mayor parte de los músicos están ya fallecidos. Thank you.
Sí, porque lo, la cueca es lo tradicional de los alférez, los pasantes, o después que culmina la parte religiosa, llega al local o a la sede, lo tradicional siempre el pie de cueca.
y los alférez tienen que bailar el pie de cueca. Buenas noches. Y tienen que bailar el pie de cueca, entonces eso va como tradición la cueca, igual que la canción nacional. En los laquitas, son pocos los laquitas que tocan la canción nacional, una cosa así. We'll be right back.
Thank you.
Y lo otro que la música se hace de dos, pues. Entonces más difícil se pone, ¿entendí? Porque siquiera que tú pescaras las dos y tú le hacías así, ¿entendí? Pero el al tocar entre dos, la sincronización hace que sea difícil, ¿entendí? Entonces ahí se ve la maestría de los dos, la primera y la segunda, ¿entendí? O sea, tú me podís decir a mí que yo soy bueno, pero tenés que estar con tocar un tema con ejercicio para realmente creerte bueno. No saqué nada con tocar una cumbia que es fácil así, que es bien marcadita, a una cumbia que no tenéis descanso.
una sola vez nomás se toca el himno de Guaynamarca en cualquier parte, pero el resto puede ser, sabemos, como 8 guaynas nosotros. Mariposita, mariposita, desde lejos hemos venido, salió el sol, lo sigo chupando. Toda esa cosa. Entonces, sí, hay que tocar los 5 guaynos, 6 guaynos, cuando hay contrincantes, ¿cómo vamos a quedarnos callados? Porque ellos tampoco. Y cuando hay entre zampollas, ¿quién toca resistencia?